A2, tu herramienta administrativa, y Posada Granja Momentos presentan. Alta densidad, alta densidad. Tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. Prepara tu disco duro. Bienvenidos a nuestro resumen número 3 de Alta Densidad, donde recorreremos las noticias más importantes del mundo de la tecnología que sucedieron durante el tercer trimestre de 2016. Y comenzamos con el mes de julio. El domingo 19 de junio, el actor Anton Yelchin, de solo 27 años, falleció en un raro accidente de tránsito con su automóvil, una Jeep Grand Cherokee. Yelchin falleció después de que su camioneta lo golpeara delante de su propia casa. Al parecer, el actor salió de su vehículo en la pronunciada pendiente frente a su domicilio. El carro se desplazó de manera inesperada, golpeando a Yelchin contra unas vallas de seguridad. Lamentablemente, 2 meses antes, el fabricante de las Jeep Grand Cherokee había solicitado a los propietarios de algunos modelos de este todoterreno en Estados Unidos que acudieran a revisión. Los vehículos afectados están equipados con un cambio de 8 velocidades y transmisión automática y pueden no avisar al conductor de forma adecuada cuando la puerta del vehículo se abre y este no está en modo estacionamiento. Aún no se han determinado las causas exactas del accidente del actor, pero todo apunta a que se trata del mismo problema por el cual Fiat Chrysler llamó a la revisión. Según el documento remitido por el fabricante a la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Estados Unidos, se trata de una falla que ya ha ocasionado 212 accidentes, 41 heridos y 308 casos de daños a la propiedad. Este vehículo de transporte público que se conduce solo podría cambiar la manera de desplazarse por las ciudades. Oli es un minibús autónomo impreso en 3D. En su web, Oli te habla con voz femenina y te dice que quiere ser tu conductora. Se describe como un vehículo eléctrico que se conduce solo y te cuenta que tiene capacidad para 12 personas y una gran flexibilidad. Sin duda, se trata de una nueva generación en cuanto a movilidad se refiere, que viene para hacerte la vida más fácil de la mano de Local Motors, la compañía que ha puesto en marcha el proyecto. Lo que más sorprende de este vehículo inteligente es que la mayoría de sus piezas han sido impresas en 3D. Oli puede operar como un taxi, puede servir también como conexión con otros medios de transporte de la ciudad y, en definitiva, acudir a ti siempre que lo llames. Este espectacular minibús tiene visión 360 grados, por lo que al conducir puede tomar decisiones de actuación más rápidas que un humano frente al volante. Huawei fue pillada hace unos días subiendo una foto a una red social en la que daba a entender que la imagen había sido tomada con uno de sus terminales, específicamente con un P9. Sin embargo, al mirar la información incrustada en la imagen, era posible comprobar que la fotografía había sido capturada con una cámara Canon EOS 5D Mark III, equipada, por cierto, con un objetivo 70-200 mm y con una apertura f2.8. Semejante acto descarado, además de torpe, corrió como pólvora por internet, lo que ha obligado a la firma a dar la cara y aclarar la situación. Según confiesa la casa china a la publicación especializada Android Police, su intención nunca fue la de engañar, sino simplemente inspirar con una imagen bonita a los usuarios de la comunidad, aunque de igual forma reconoce que debería haber sido más clara con las anotaciones de la imagen para no provocar confusión. Desde el lanzamiento del esperado Pokémon Go, la popularidad del juego ha explotado. Por todas partes se oye hablar del nuevo título de realidad aumentada, cuyo objetivo es ir capturando Pokémones por el mundo real. Usando la cámara del teléfono, debemos encontrar y capturar a estos personajes que pueden estar escondidos en cualquier esquina de nuestro entorno. El juego lleva así el universo Pokémon a nuestro propio mundo gracias a la realidad aumentada y la tecnología GPS. Es tal la popularidad del juego que muy pronto superará a Twitter en el número de usuarios activos diarios solo en dispositivos Android.
Al menos eso es lo que afirma el equipo de SimilarWeb. Sin duda, se trata de una cifra sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que el juego no está disponible aún globalmente y que solo se están teniendo en cuenta los datos de un sistema operativo. Además, los usuarios de Pokémon Go pasan el doble del tiempo buscando Pokémones que utilizando aplicaciones como Snapchat, herramienta muy popular entre los más jóvenes. ¿Por qué los millennials se han vuelto locos con Pokémon Go? Cualquier miembro de esta generación sabe la respuesta. Pokémon no es algo nuevo, es algo con lo que los niños de los 90 que tenían una Game Boy a mano se volvieron locos hace casi 20 años. Estos mismos niños ahora rondan los 30 y no necesitan que nadie les explique en qué consiste el universo Pokémon, por qué hay que cazarlos o cómo es cada monstruo. Este universo está en su cabeza desde los 90, cuando seguramente muchos soñaban con que este mundo fuese real. Millennials define a la generación de los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio. Puede sorprender también que Nintendo haya conseguido este éxito confiando en que unos treintañeros sigan divirtiéndose con lo mismo con lo que se divertían cuando tenían 10 años. Pero la firma nipona sabe que es algo normal. Lo llaman la hipótesis de la misma generación, teoría según la cual ciertas audiencias son fieles a sus juegos de infancia aunque hayan crecido y ya no tengan la edad para la que estaba destinado el juego. Esta generación dejó de jugar a Pokémon cuando sustituyó la Game Boy por el smartphone, donde no tenían el juego disponible. Ahora los monstruos vuelven a estar a su alcance. Al regreso, en Alta Densidad. Más del resumen 2016 de Alta Densidad. No te desconectes. Alta Densidad,